Ha sido un camino largo, muchos sueños se rompieron en el camino, muchos equipos sorprendieron, otros decepcionaron y otros renacieron. Pero ya sabemos cuáles son los dos clasificados del Preolímpico Sub-23 para los Juegos Olímpicos, con una gran decepción y una gran sorpresa. Aún así quiero mencionar a todos los equipos que llegaron hasta aquí, haciendo énfasis sobre todo en la eliminación de Brasil. Un equipo que cuando comenzó el torneo muchos ya lo tenían como un fijo clasificado. Pero, ni habiendo convocado a Endrick, futuro jugador del Real Madrid, y que por su rendimiento en este torneo y sobre todo por la eliminación de Brasil contra Argentina, muchos ya lo están empezando a tachar de ser un jugador humo. Pero vamos a ir paso a paso. Brasil quedó eliminado como la gran decepción de todo el torneo. Y Paraguay, un equipo que al inicio conocíamos que tenían posibilidades, sabíamos que tenían un proyecto interesante, tal vez no tanto se imaginaban que fueran a llegar tan lejos y sobre todo dejando afuera a Brasil. Los paraguayos fueron uno de los clasificados y el otro fue Argentina, un equipo que fue de menos a más desde que empezó la competición. Con los argentinos inconformes, con Mascherano como entrenador, no estaban contentos con la dirección que estaba teniendo el equipo y tenían razón al inicio. La selección argentina jugaba bastante mal, pero fueron pasando las fechas y pareciera primero que Mascherano fue aprendiendo de sus errores, llegando hasta el punto de ganarle a Brasil en la fecha final, demostrando ahora sí que tienen lo necesario y que están justamente clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2022. Están muy cerca de llegar a los Juegos Olímpicos y eso para la selección venezolana sub-23 creo que ya es un logro muy grande. Vamos a analizar cada partido y llegar a las conclusiones que nos dejó el preolímpico. Primero, en el partido entre Paraguay y Venezuela hay muchos venezolanos que están molestos y dicen que les robaron el partido, que el árbitro no estuvo trabajando bien, que hubieron algunas decisiones cuestionables, un tanto polémicas, pero también tendríamos que considerar, no hubieron decisiones polémicas durante casi todo el torneo, incluso en el partido con el rendimiento, contentos con lo lejos que llegaron y sobre todo contentos con el futuro que les espera. Esta sub-23 de Venezuela no es más que un reflejo de lo que ya está haciendo la selección mayor. El fútbol venezolano está cambiando, está evolucionando, está empezando a hacerse mucho más competitivo a nivel selección porque las cosas están empezando a ordenarse dentro de la federación. Están encontrando buenos líderes para tener al frente de los proyectos y con esto podemos decir el fútbol venezolano finalmente está empezando a tomar un lugar que ya le correspondía hace tiempo pero que por diversos motivos no lo podían tener. Malas decisiones, mala organización, pero por ahora parece que las cosas se están poniendo en su lugar. En el otro partido tuvimos Brasil contra Argentina. La consagración de Mascherano, el día que los argentinos finalmente lo vieron como un buen técnico. Porque ya a Mascherano se le viene criticando desde mucho antes, no desde este torneo. Desde la selección sub-20, incluso muchos decían que lo habían puesto al frente de estos equipos simplemente por su nombre. Por ser quien es, por ser amigo de Messi, por conocer a mucha gente dentro de la selección. Y tampoco les digo que no tengan razón. El historial de Mascherano como técnico no es muy amplio, la verdad. Está empezando apenas su carrera como entrenador. Y tampoco es que él haya sido un revolucionario de la táctica o que haya inventado algo. Pero sería mezquino de mi parte decir que durante este torneo Mascherano no creció como entrenador. Empezó teniendo muchos problemas, a su equipo simplemente lo salvaba el talento individual de algunos jugadores como Thiago Almada, pero luego con el pasar de las fechas fue aprendiendo. Aprendió de sus errores, armaba mejor el equipo y sobre todo hacía mejor los cambios. No se desesperaba tan rápido, tomaba más decisiones, ya no tenía tanto miedo para intentar imponer su idea de juego. Y este partido con Brasil era su prueba de fuego. Porque era ganar o ganar. Si Mascherano le ganaba a Brasil, Argentina se clasificaba directo a los Juegos Olímpicos. Si no lo hacía, corría el riesgo de quedarse afuera y si perdía, peor todavía. Ahí sí lo hubieran agarrado con todo y lo hubieran criticado para no verlo nunca más al frente de ninguna selección argentina. Pero al final lo consiguió. ¿Cómo? En un partido donde igual que Paraguay con Venezuela, siento que Argentina demostró ser superior, a pesar de que solo ganaron 1-0. Diría que el planteamiento de Mascherano fue bastante bueno, sobre todo aprovechando a los buenos jugadores que tenía en banda, con Valentín Barco por la izquierda, Luján por la derecha, con Thiago Almada siendo el que le servía los balones a Gondou, que fue el que marcó el gol, e incluso con una alineación un tanto parecida a la que usa Scaloni en la selección mayor. No igual, porque tienen también otras cositas diferentes, pero con roles muy similares. Con un 9 muy marcado, con un 10 jugando a lo Messi como es Thiago Almada, Y diría que inspirándose mucho de la Argentina de Qatar 2022 para armar este equipo, dándole minutos al diablito Echeverry, entendiendo que necesita tener jugadores desequilibrantes antes en el partido y no jugársela siempre por los mismos. Por eso digo que Mascherano creció como técnico, mientras que en Brasil era todo lo contrario, un equipo que parece que mientras más avanzaba el torneo peor jugaban. Se ponían nerviosos, los jugadores no se sentían tan buenos, tan sueltos como podrían ser los brasileños. Incluso Endrick, el hombre estrella de todo el torneo, el que se va a ir a jugar al Real Madrid, la gran promesa, el diamante del fútbol brasileño, no hizo casi nada en este partido y lo terminaron cambiando. Fue totalmente neutralizado por el sistema de Mascherano y eso es un gran mérito para él. Mientras que Endrick también entendemos que es un jugador muy joven, no vamos a decir que es puro humo y que no va a tener carrera, pero este partido sí digamos que fue de las primeras pruebas de fuego que ha tenido en toda su vida como futbolista. Al frente como el referente de una selección brasileña, tenía que ganar sí o sí, era la estrella pero no pudo hacer mucho. Su equipo jugaba mal, eso también es cierto. Pero individualmente tampoco logró destacar, ni siquiera por actitud o por personalidad. Esto no quiere decir que no vaya a ser un gran jugador en el futuro, todavía tiene casi 20 años de carrera por delante. Pero no fue la mejor manera de empezar. Se clasificó Argentina, Brasil se quedó fuera totalmente descolocados, y Paraguay también clasificó como la gran revelación de la competición. Con esto llegamos a conclusiones donde podríamos decir, encontramos jugadores interesantes para casi todas las selecciones, hasta para las que parecía que no iban a tener mucho. Incluso Perú encontró por ahí algún jugador, sobre todo en defensa y en el arco, que le podrían ser útiles. Bolivia también lo hizo, qué decir de Venezuela, de Paraguay, incluso Colombia tiene por ahí algún jugador interesante a pesar de haber sido el equipo que no hizo ningún punto. Este tipo de torneos sirven para esto, ojalá en el futuro se puedan hacer ya con un poco de apoyo de la FIFA para que los equipos puedan armarse con más jugadores. Así sería mucho más fácil que los clubes puedan ceder a sus jugadores para verlos aquí. Así como existe la Sub-17, la Sub-20, la Sub-23 es el paso directamente previo a la selección mayor, porque la presión que se siente, el peso de la camiseta, el apoyo de la hinchada sigue siendo el mismo que hay con las otras divisiones menores. Así también nos ahorraríamos tantos problemas. Ahora los equipos que han clasificado, que son Argentina y Paraguay, tienen que armar sus planteles para los Juegos Olímpicos y ahí pueden poner jugadores mayores. Pueden incluir a 3. Mascherano ya dijo que él quiere llevar sí o sí a Messi a los Juegos Olímpicos. Y Paraguay también tiene que decidir qué jugadores de la selección mayor llevará para los Juegos, o puede que incluso lleven al equipo que tienen aquí, que funcionó muy bien, sin la necesidad de que lleven a jugadores mayores y que sigan siendo una selección de jóvenes promesas nada más. Cada entrenador lo decidirá y ya podemos decir, el camino fue largo, pero no fue en vano. Todos lograron encontrar y sacar algo de este torneo, así sea alguna joven promesa interesante, algún jugador que la gente no conocía o se dieron cuenta de los terribles errores que están cometiendo en divisiones menores.